Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Has empezado un contacto con un nuevo emprendimiento. Este tiempo atrás has empezado a hacer una colaboración con alguien o tienes ya en mente, pero viene un poquito de atrás. Una colaboración con otra persona, una persona que es conocida, una persona que es muy cercana a ti y digamos que eso os ha creado un compromiso de confianza y de seguir adelante. Te dicen que actúes desde el corazón, y que le pongas mucho amor a ese proyecto, a ese nuevo emprendimiento, a ese nuevo negocio. Te viene una etapa próspera, estable, brillante, Tus planes van a ir fenomenal, van a ir de maravilla. Te viene el éxito profesional, el éxito financiero, porque vas a ver abundancia en tu vida, vas a ver una economía abundante en tu vida. Vas a hacer unas inversiones también, algunos vais a hacer algunas inversiones que os van a reportar bastante beneficio, bastante, pero te dicen que los recursos los aproveches, con sensatez, con cuidado, con inteligencia. Porque vas a hacer nuevas inversiones, vas a seguir haciendo nuevas inversiones y te dicen que emplees los recursos con inteligencia, con sensatez, pero vas a tener buenos resultados. También te están diciendo que este proyecto que estás comenzando, que estás poniendo en marcha, va a ser muy ambicioso. Es un proyecto ambicioso. También te dicen que le pongas pasión a ese proyecto y que estás listo y lista para afrontar cualquier reto que se te pueda presentar. Y no vas a desaprovechar ninguna oportunidad porque se presentan nuevas oportunidades que van a ser muy emocionantes y no las vas a desaprovechar. Vas a aprovechar todas las oportunidades que se te van a presentar. Y además estás listo, estás lista para aprovechar. Y además estás muy enfocado, muy enfocada en tu éxito laboral, en tu éxito profesional. No te interesan ahora mismo otras cosas. Te está interesando el tema económico y el tema profesional. Estás muy centrado, pero muy centrado en eso. Y eso se va a expandir. Eso lo vas a lograr. Deja de preocuparte porque ahora mismo tienes como muchas preocupaciones, preocupadísimo. Pero os vuelvo a repetir lo que habéis empezado algo este tiempo atrás. Vais a ver los frutos. Vais a ver los frutos, vais a recoger buena cosecha. Pero no te preocupes, concéntrate en los buenos resultados que van a llegar, en los buenos resultados que va a estar viniendo, Vas a hacer nuevas amistades, vas a conocer gente nueva, diferente también. Muchos puede que ser que vayáis a conocer compañeros nuevos en el sitio de trabajo, porque no os va a faltar el trabajo. Va a haber muchas posibilidades nuevas, muchas, y digamos que la magia se ha empezado ya a desarrollar en tu vida. Todas tus necesidades, te hablan de que todas tus necesidades van a estar cubiertas, van a estar satisfechas. Es un comienzo, un nuevo comienzo de éxito en tu vida. Y que te liberes de cosas que no son positivas, de cosas que no son negativas en tu vida. Libérate de eso. Y ahora vamos a ver cómo están las energías en el terreno sentimental para los que estáis en una relación con pareja.
¿Quieres dejar una situación? ¿Quieres cerrar una situación? ¿Quieres abandonar una situación? ¿Vas a cerrar una situación delicada que no estabas bien, que no estabas a gusto y esa la vas a cerrar? ¿Has iniciado los pasos ya para cerrar con esa situación? Porque vas a empezar algo nuevo, algo diferente. Has tenido en estos momentos, estás con dolor, estás con sufrimiento, estás con decepción, has sufrido una decepción amorosa y te toca tomar decisiones, te toca tomar decisiones y las vas a tomar porque has decidido que no vas a seguir como estás porque esto te trae muchísimo malestar y no estás, digamos, teniendo esa paz interior que todos necesitamos. Te dicen que vas a tener una evolución bastante fuerte en el terreno de tu terreno personal, tu yo interior. Es un avance, una evolución espiritual que tú estás teniendo en estos momentos. Y te dicen, aléjate, aléjate de una situación malsana y disfruta de las nuevas puertas que se abren. Una sanación espiritual te está diciendo que tienes que hacer una sanación de un dolor emocional que tienes. Y cuando tú sanes ese dolor, digamos que las nuevas bendiciones y el amor va a llegar a tu vida. Deja atrás viejos hábitos, elimina todo que está haciéndote dando malestar, vas a saldar deudas también y vienen cosas nuevas, diferentes a tu vida. Cuando seas tú mismo, tú misma, digamos que entrarás en un nuevo formato de vida, podría decirse, porque vas a tener sorpresas, te llegan sorpresas, ¿eh? En tu vida amorosa va a haber sorpresas. Aquí te hablan de un romance, de un romance, pero tienes que antes que sanar, perdón, algo que ahora mismo en estos momentos te ha producido esa decepción amorosa, la estás viviendo en estos momentos. Pero vienen cambios importantes. Esos cambios los tienes que hacer tú, no los puede hacer nadie, nada más que tú. Y cada uno aplicará a su situación personal. Porque esto es algo muy general y esto no puede sintonizar con todas las personas. Para los que no estáis en ninguna relación sentimental en estos momentos. Viene balance y equilibrio a tu vida. En estos momentos estás muy equilibrada, muy balanceada, muy balanceado en estos momentos. Algo viene nuevo para ti y tú vas a hacer esos cambios de dejar atrás lo nuevo, digo, perdón, lo viejo, dejas atrás una situación, ya eso no te interesa y empiezas un nuevo ciclo, una nueva etapa, alguien nuevo, algo nuevo, te alejas de algo, te vas a alejar de alguna situación, te vas a alejar de algunas personas, te alejas porque vienen unos cambios muy, muy, muy importantes a tu vida, pero tienes que deshacerte de ataduras mentales de ahora mismo tu mente es la que te juega las malas pasadas, pero tienes la fuerza, ahora mismo estás con la fuerza para derrotar esos pensamientos de negatividad, esas obligaciones también que tienes y esas ataduras mentales, porque son más bien mentales. Haz algo de ejercicio, perdónate a ti misma, perdona a quien tengas que perdonar para entrar en ese balance. Que ya muchos habéis entrado en ese balance y estáis, bueno, bastante bastante más equilibrados que tiempo atrás. Vienen sorpresas, bastantes sorpresas. La sorpresa que te llega es que va a haber una relación romántico-sentimental amorosa. A esa persona la vas a conocer en unas vacaciones. Aquí te hablan de vacaciones. Puede que estés proyectando o hayas proyectado tiempo atrás un viaje, ya tengas decidido hacer un viaje
Y a través de esa sanación interior que tú estás en ese momento, en este momento haciendo, vas a encontrar muchas bendiciones y vas a encontrar el amor. La relación romántico-sentimental que vas a comenzar es una relación que va a ser duradera en el tiempo. Y para muchos va a ser una relación que va a terminar en matrimonio, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a quedar con el mensaje que tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Mira, el arcángel Ariel te dice: siéntete orgulloso de tu excelente trabajo. La práctica hace al maestro. Piensa en adquirir más formación o capacitación. Rézale una oración al arcángel Ariel porque él te va a orientar, te va a guiar y te va a ayudar en todo lo que tú quieres conseguir o en los problemas que actualmente tienes. Bueno, pues suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. ¡Feliz día!